Estuvimos presentes en el primer foro de transformación digital, realizado por la Comisión de Gobierno Electrónico del Colegio de Ingenieros del Perú, donde dieron a conocer los avances en el tema de transformación digital en las entidades del Estado, como RENIET, SUNAT y la Secretaría de Gobierno Digital. Además, las presentaciones de los integradores de tecnologías como IBM, OpenTech, SOA Professional y Cisco, sobre sus propuestas en el tema. A continuación veremos un resumen de las exposiciones del evento. Ingenieros, ingenieras, funcionarios, representantes de empresas públicas, empresas privadas, profesionales, señores estudiantes. En nombre de la Comisión de Gobierno Electrónico y del Capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros de Perú, y el mío propio, le damos una cordial bienvenida a este foro. Estamos muy complacidos de ser sede de este primer foro empresarial, cuyo título es Transformación Digital. Consideramos que este espacio de discusión y de diálogo es importante, ya que se produce en una coyuntura importante en donde los cambios empresariales se vienen desarrollando. Por la aceleración de la tecnología, tales como Internet de las Cosas y Data, que está amarrado con la nube, tenemos inteligencia artificial, movilidad. Y sin la transformación digital, las empresas líderes del ayer no existirán el día de mañana. Es por ello que se hace necesario la difusión y conocimiento de estos temas. Porque vivimos en una época en que la humanidad es más exigente en términos de innovación empresarial. Por otra parte, también es un momento clave para que este espacio físico y virtual, porque lo estamos transmitiendo a través de RTV, canal del Colegio de Ingenieros, y también algunos medios, digamos, de información, tales como CS Perú. Quiero transmitirles hoy día el mensaje de que la transformación digital, para que se llegue el mensaje corto y rápido, es la íntima relación entre los seres humanos y las tecnologías. Eso es transformación digital. En la medida que hagamos los mayores esfuerzos para que los seres humanos, los hombres y las mujeres, nos juntamos muy cerca de las tecnologías, y eso nos corresponde a nosotros, los líderes empresariales e institucionales, ese es el camino que va hacia el futuro. Para poder explicarles cuál es el granito de arena que está colocando RENIET en este asunto, necesito explicarles algunas cosas previas. ¿Por qué necesitamos transformación digital? ¿Qué es transformación digital? ¿Cómo se pone en acción transformación digital? ¿Y qué forma se está adoptando en la administración pública, en el Estado? Adelante, por favor. Siguiente. Entonces comenzaremos filosofando un poco. Si la respuesta es transformación digital, ¿cuál es la pregunta? Si la solución es transformación digital, ¿cuál es el problema? De eso se trata. Porque si no tenemos claro qué es lo que vamos a resolver, simplemente estamos haciendo o entrando a la moda de la transformación digital. No queremos entrar a la moda de la transformación digital. Queremos ser conscientes de que eso conduce a mejorar qué. Adelante, por favor. Bueno, según el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, ha creado este índice, que es el índice de innovación digital. En este índice ha hecho el índice para todos los países. 139 países
En el ranking nosotros estamos, Perú está en la posición 90. Si se pueden imaginar, estamos en la segunda mitad, no en la primera mitad. Estamos en el grupo de los más o menos que más. Nuestro índice general, que se mide en una escala de 1 a 7, es 3.8. ¿Cuál es la posición media en una escala de 1 a 7? No es 3.5, es 4. Porque una escala que tiene máximo impar de 1 a 7, 1, 2, 3, 4 al medio, 5, 6 y 7. ¿Pero qué significa 4? En una escala de 1 a 20, que es la escala de las notas del colegio o de la universidad, ¿qué significa la mitad? Jalado, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que sea 4 menos de 4 es desaprobado. O sea, el promedio, estamos desaprobados en competitividad comparado con 139 países. Para que la cosa sea más grave, en junio del año pasado salió esta noticia en la República: el Perú, el penúltimo lugar en el mundo en innovación digital. El año pasado, un índice realizado en Centrum Católica, ¿no? Un ranking de competitividad. Y para que vean cómo, qué feo se ve el ranking, miren dónde está. Feo, ¿no? Mejor dicho, somos conscientes de que tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. Y se cree que la solución a ese problema de competitividad, de falta de innovación en el país como país, podría tener una solución en la transformación digital. Estamos haciendo un tema relacionado con transformación digital en el Estado. Bueno, hablar de estos temas en el Estado en realidad es bastante complejo, como ustedes comprenderán, porque las tecnologías avanzan rápidamente y en el Estado estamos tratando de llevar ese ritmo de forma proactiva, pero ahí estamos tratando de estar a tono con las tendencias mundiales. Siempre de todo pensado y centrado en el ciudadano, como ya lo había manifestado Jorge en la comisión anterior. ¿Qué transformación digital? Todos los caminos conducen a Roma, bueno, de una u otra manera para estar alineados con el concepto, creo que al final va por ahí. Es la reinvención del Estado, es la reinvención de una entidad pública o de una institución pública a través de la utilización de la tecnología digital o tecnología de información y comunicación para mejorar su gestión, que es importante, mejorar sus procesos, crear más valor, coincidencia, ¿no? Y servir mejor al ciudadano. Cuando trabajamos en el Estado, estamos buscando esta corriente de transformación digital para motivar a nuestras entidades, para motivar a nuestros recursos humanos en esta corriente y tratar de mejorar sus servicios, siempre pensando en el ciudadano, ¿no? Lo digital por defecto. Lo digital por defecto. Esto es una frase que justo en Nueva Zelanda hay un foro sobre naciones digitales. Está así, reflexivo, Estonia. Estonia es el primer país en gobierno electrónico, el gobierno digital. Dice que en el 2017 se multiplicó la innovación en la economía de la transformación digital. Dice que la transformación digital alcanzará una escala de impacto macroeconómico muy alto. Yo siempre le digo a estos efectos un impacto exponencial, ¿no? Aritmético, no aritmético, exponencial. Se convertirá en el núcleo de lo que hacen los líderes de la industria y cómo operan. En este año, los países y las organizaciones que tardan, que se demoran en adaptar un modelo nativo digital, competirán por una parte cada vez más pequeña de la economía global. De la economía global, cada vez más pequeña de la economía global. Si seguimos pensando como lo hacemos hasta ahora, si seguimos trabajando, produciendo, sobre todo para el sector privado, para las grandes, medianas y pequeñas empresas, como lo estamos haciendo hasta ahora, y no nos inventamos, no innovamos,
vamos a tener cada vez un mercado más pequeño del mercado mundial. La reacción al cambio, la gestión del cambio, no solamente se tiene que dar en el Estado, sino también en el sector privado, si queremos unirnos a esta ola que hoy día se llama transformación digital. Y nos dice, sí, que hay que estar atento a las innovaciones y los nuevos modelos de hacer negocio. Para nosotros también estamos atentos, de hecho que en la presidencia del Consejo de Ministros hemos creado una dirección de innovación, estamos atentos a todas estas corrientes de innovación y los nuevos modelos de cómo hacer y cómo prestar mejor los servicios públicos al ciudadano. Entonces todo un cambio disruptivo desde la presidencia del Consejo de Ministros, inclusive desde la propia presidencia. Esperamos para el 2020 recibir aproximadamente 3.000 millones de facturas. En cuanto a libros electrónicos, recibimos 2.2 millones. Vamos a recibir este año 2.2 millones de libros electrónicos. 18 millones de declaraciones. 26 millones de pago electrónico. Notificación electrónica, 8 millones. Y 1 millón de contribuyentes con un expediente electrónico. Para poner en contexto, nosotros administramos 8.7 millones de contribuyentes, de los cuales personas naturales son 6.5 millones y 2.2 millones de negocios. Estos 2.2 millones de negocios se dividen en 50% están en el RUS, o sea, son pequeños contribuyentes que básicamente venden a consumidores finales. Y después tenemos tres regímenes. El régimen general, que está el 11%, el RER, el régimen especial de renta, el 16%, el régimen LIPE, que fue creado el año pasado, el 22%. Entonces, este más o menos es los clientes que tenemos que administrar. Pero una de las premisas que estamos teniendo también en el programa de transformación digital es que ya estamos teniendo contribuyentes digitales. Muchos de los jóvenes que se inscriben en realidad son nativos digitales y estarán siempre conectados, tienen su smartphone y demandan servicios digitales. Entonces la persona tiene que ir necesariamente al dispositivo móvil para poder interactuar con los contribuyentes. Y bueno, estamos incorporando también la tecnología, la nube y especialmente trabajar con dispositivos móviles. Y para una administración tributaria es fundamental ya trabajar en tema de analítica y en Big Data. Entonces, el programa básicamente se enfoca también a eso. Y estos son los cuatro proyectos que maneja el programa de transformación digital. Tenemos el comprobante pago electrónico, que es un proyecto que ya venía gestionándose desde hace ya 4 años más o menos, pero que se le ha dado un cambio respecto del modelo, que lo voy a comentar más adelante. Tenemos también el nuevo servicio de declaración, la gestión de riesgo. La gestión integral de riesgo es básicamente el uso de la información para hacer más inteligente la detección de los contribuyentes de evasores. Inteligencia artificial, como es una tecnología tan innovadora, tan nueva y diferente al modelo tradicional de hacer negocios, lo que hacemos son talleres de design thinking, donde juntamos, digamos, a las principales unidades de negocio de una empresa, que puede ser alguien de cliente, alguien de operaciones, alguien de marketing, e inclusive gente de informática, y lo que hacemos es cómo tú te imaginas que el cliente quiere acceder a tu servicio o acceder a tu producto. E inclusive en algunos casos se llaman a clientes potenciales para saber el punto de vista del cliente, como muy bien lo dijo el ingeniero Ibarren en la mañana. Es importante tomar en cuenta eso y pensar en nuevos modelos de negocio. El tema de inteligencia artificial, IBM ya lo viene estudiando hace bastantes años con su tecnología Watson. No sé cuántos de ustedes, si levantan la mano, han escuchado Watson. Elemental, mi querido Watson. Exactamente. Yo diría que un 10-20% de las personas que están aquí
Watson en realidad es el nombre que se le dio a nuestra propuesta de inteligencia artificial a raíz del fundador de IBM ya hace bastante tiempo. Y Watson nació inicialmente como una idea para procesar grandes volúmenes de información, pero aplicando algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de temas neuronales, diferentes tipos, más de 40 algoritmos, donde la idea era que podía, en base al contexto, dar ciertas respuestas. Inclusive, si quieren saber del origen de Watson, hay videos en YouTube acerca del concurso Jeopardy, que es un concurso de preguntas y respuestas bastante famoso y muy incorporado en la cultura norteamericana, donde se hizo participar a Watson como los principales concursantes de toda la historia de este concurso y donde pudo, en base al contexto de la pregunta, poder dar respuestas bastante asertivas. Ahora, Watson ya es una realidad, ¿no? Como en Latinoamérica, digamos, IBM hizo algo muy inteligente que fue hacer una alianza con una empresa a nivel Latinoamérica que se llama Cognitiva, donde es la que tiene, digamos, la representación y la posibilidad de llevar estos casos de uso a las empresas. En Cognitiva, para que tengan una idea, trabajan diseñadores, trabajan psicólogos, trabajan sociólogos, y bueno, los ingenieros somos parte también, digamos, de esta empresa, pero lo que queremos es pensar en nuevas maneras de hacer negocio. Y justamente, digamos, lo que quiero presentar hoy día es el resultado de esos 2 años de trabajo trabajando con Watson. En primer lugar, Innova School. ¿Cuántos saben de Innova School acá? Espero que casi todos, ¿no? Innova School, digamos, a través de su director, que es Jorge Isuski, tuvo un sueño, ¿no? Él ya hace algunos años tuvo un sueño que es poder dar educación de buen nivel a la clase media o media baja de todo el Perú, ¿no? Y este sueño él lo llevó a cabo solo, digamos, de manera personal, y empezó abriendo su primer colegio. Y gracias al éxito que tuvo este primer colegio, Carlos Rodríguez Pastor, del Grupo Interbank, finalmente decide invertir en su idea y decirle cuál es su sueño, ¿no? Su sueño era llegar en ese momento, creo, si no me equivoco, a 40 colegios, y le dijo, ¿por qué no 100? Hagámoslo juntos, y así sin renuncia, Innova School actualmente tiene, si no me equivoco, 42 sedes a nivel nacional. Inclusive hace poco salió una nota de prensa que ya va a abrir el primer colegio en México y atiende a más de 40.000 alumnos. Es un caso de éxito, un caso inspirador, que si tienen la oportunidad nuevamente, tenemos plataformas abiertas en YouTube, pueden buscar a Jorge Suski y el caso de Watson con Innova School. Y no, más allá de la tecnología, la verdad es que él quiere llevar el nivel educativo, que al final es el resultado de los futuros peruanos, a un nivel superior, ¿no? A que sean buenas personas formadas de una buena manera. Entonces, el caso de Innova School ha sido tan exitoso a nivel... Pronto publicaremos las presentaciones completas del evento en nuestro portal, en la sección de webinar y web conference. No se lo pierda.